¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Los avances en nanotecnología y bioingeniería han llevado al desarrollo de biomateriales médicos diseñados para interactuar con el cuerpo humano en una variedad de condiciones. En Argentina, esta tecnología se utiliza para desarrollar productos sanitarios que favorezcan la sanación eficaz de heridas en la piel. En la División Polímeros Biomédicos del INTEMA se trabaja en el desarrollo de apósitos inteligentes. Membranas electroaisladas formadas por nanofibras, 5.000 veces más pequeñas que un cabello humano, con la capacidad de alojar compuestos activos que al tomar contacto con el cuerpo humano lo dotarán de cierta funcionalidad. El cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Una piel sana tiene un pH que varía entre 4 y 6, pero cuando se infecta, ese cambio de acidez se nota en una herida que está infectada, que tiene microorganismos. Nosotros hacemos uso de esa variación de acidez para crear un material que responde a un cambio de acidez y actúa de manera autónoma para liberar antibióticos. Nuestras nanofibras tienen alojado un antibiótico que responde a un cambio de acidez generado por la infección de una herida. De esa manera, cuando la herida se infecta, nuestras nanofibras están diseñadas de forma que al detectar ese cambio de acidez, automáticamente liberan un antibiótico que puede desencadenar un tratamiento terapéutico cuando la herida lo necesita. Estas membranas se desarrollan con técnicas electrohidrodinámicas que permiten la fabricación de estas nanofibras tan pequeñitas y permiten desarrollarlas con una porosidad interconectada. Esto permite que la herida pueda respirar, que es algo muy importante para que favorezca la cicatrización de la herida. Deja la permeación de los fluidos, que pueda respirar y que el oxígeno pueda favorecer a que se sane más rápidamente. En este momento estamos trabajando en una escala de laboratorio y estamos tratando de mejorar las propiedades de estas membranas, adicionándole coadyuvantes, adicionándole la incorporación de vitaminas y otro tipo de compuestos que mejoran, además de prevenir y de tener propiedades antimicrobiales, que puedan ayudar a mejorar la cicatrización con otro tipo de compuestos bioactivos. Como todo proyecto en el campo de los biomateriales, tenemos en proyección un trabajo transdisciplinar con colaboraciones a nivel local y regional, donde estamos proyectando la incorporación de otro tipo de agentes bioactivos y otros ensayos que puedan mejorar la funcionalidad de estos apósitos e incorporarle nuevas funcionalidades para mejorar su desempeño. Informó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. En los últimos años, ha cambiado el enfoque mundial que tradicionalmente combatía el tráfico de drogas. Ahora, brindando información más abierta y basado en datos científicos, algunos países están reconsiderando sus estrategias antidrogas con el objetivo de atacar el mercado ilegal. En Alemania, estas políticas están abriendo paso a la legalización del cannabis. Al presentar su proyecto de ley a los periodistas, el ministro de Salud afirmó que este representa un giro en la política de drogas de Alemania. Según los nuevos planes, los alemanes adultos podrán poseer legalmente hasta 25 gramos de cannabis. También será legal cultivar hasta 3 plantas de marihuana para uso personal. Los mayores de edad podrán comprar cannabis si se unen a clubes sociales sin fines de lucro que lo produzcan. Además, un proyecto piloto incluye la venta de productos de cannabis en tiendas autorizadas. El ministro de Salud asegura querer combatir el mercado negro. Estamos despenalizando, pero lo estamos haciendo de manera que solo se permita el cultivo privado, se autorice el consumo personal y la posesión de hasta 25 gramos de cannabis no sea ilegal. Pero no todos son tan entusiastas. La policía y los jueces dicen que más regulaciones implicarán más trabajo, y los médicos advierten que un acceso más fácil a la droga podría afectar el desarrollo cerebral en adolescentes. Por eso el gobierno también quiere aumentar la conciencia sobre los riesgos.
Estamos eliminando el tabú. Todos comprenderán que el consumo de cannabis no tiene cabida entre niños y jóvenes y seguirá estando prohibido. La opinión pública está dividida. Según una nueva encuesta, el 45% de los ciudadanos alemanes se oponen fundamentalmente a la legalización, mientras que el 40% está a favor. Hay que tener cuidado, pero la legalización tal vez pueda prevenir comportamientos ilegales. Ya tenemos suficientes drogas para fumar y beber. Me parece un experimento que se puede revisar más adelante. La ley ahora pasará al Parlamento, donde se espera que sea aprobada para finales de este año. La medicina moderna combina principios de ingeniería y biología, desarrollando dispositivos médicos de vanguardia que revolucionan la atención en salud. Estas investigaciones exploran la posibilidad de utilizar nanopartículas que puedan atacar células cancerosas, encontrando su ubicación exacta en el cuerpo. Como si fuera un enjambre de insectos comunicándose entre sí para atacar una fuente de alimento, un equipo de científicos consiguió crear un sistema de nanopartículas asociadas que guían y concentran las dosis de fármacos anticancerígenos justo hasta la ubicación exacta de un tumor. El sistema consiste en dos grupos de nanopartículas obtenidas mediante bioingeniería que consiguen su objetivo de manera ingeniosa, aprovechando una de las rutas de comunicación propias del organismo, la misma que ordena la coagulación sanguínea. El primer grupo ubica el tumor, dispara el mecanismo de coagulación y concentra los coágulos sanguíneos alrededor de aquel. El segundo grupo, a su vez, puede reconocer los coágulos y llevar los fármacos hacia ellos, elevando hasta en 40 veces la cantidad de sustancias anticancerígenas que recibe cada tumor. Los operativos multitudinarios que realizan estos enjambres de nanopartículas son muy similares a los que se observan en la naturaleza, cuando, por ejemplo, millares de hormigas se coordinan para atacar a un invasor a las puertas del hormiguero. Así, este sistema tiene grandes ventajas, pues combatiría el cáncer de manera mucho más efectiva, reduciendo las dosis de anticancerígenos administradas al paciente, además de mejorar la acción de esos fármacos contra la enfermedad y de reducir sus efectos colaterales, que generalmente son muy agresivos para el cuerpo humano. Esta investigación, aunque todavía no llega a las pruebas clínicas, demuestra cómo se pueden aprovechar las múltiples maneras que tienen las células para comunicarse y que es posible crear sistemas artificiales con los ajustes precisos para establecer similares vías de comunicación en el cuerpo. Hasta aquí una pequeña dosis de... Las mordeduras de serpientes afectan a unas 5 millones de personas al año, según la OMS. Una preocupación importante en algunas regiones del mundo, especialmente regiones tropicales y subtropicales. En Venezuela, una fundación busca informar a los habitantes, pero también educar sobre los mitos que rodean a estos seres vivos. Por apoyarnos también en este tipo de... Estas charlas en Venezuela buscan combatir el enorme desconocimiento general sobre las mordeduras de serpientes. Remedios caseros como inyectar orina de venado, rociar gasolina en la zona o succionar la herida pueden agravar la situación y contravenir los efectos antídotos. Alexander Puerta pasa horas pegado al celular respondiendo mensajes y llamadas de varias regiones del país con pedidos de ayuda a posibles víctimas de mordeduras. La llamada es recibida en la fundación. Ahí activamos los protocolos, tratamos de contactarnos con los médicos en la zona, ya sean epidemiólogos o toxicólogos, que nos han apoyado en estos 20 meses que tenemos de actividad full. En 2022, la fundación recibió más de 700 llamadas. La pregunta más recurrente que le hacen es dónde conseguir suero antiofídico producido por un solo laboratorio en Caracas y escaso en los hospitales públicos.
Un kit de 5 ampollas puede costar hasta $500 en farmacias y uno solo puede no alcanzar en casos graves, por lo que atender un accidente ofídico puede implicar desembolsos de al menos $1,000 en un país con un salario mínimo de $4.5 mensuales. La intención principal es que podamos ser parte de la solución, no del problema. Que las personas logren conseguir el suero lo más pronto posible. Que ese tiempo entre la mordedura y la aplicación sea lo más corto posible. En Venezuela, un quinto de las cerca de 200 especies descritas tienen veneno potencialmente mortal. Aunque no existen cifras oficiales, se estiman unos 10.000 envenenamientos por año, de los cuales unos 60 terminan con la muerte de la persona. En Venezuela es un problema de salud público, porque Venezuela está entre quizás 10, 12 países con mayor morbilidad, aunque la data no se tiene desde hace muchos años. Los expertos buscan además desmitificar el temor a las serpientes, animales incomprendidos y vitales en el equilibrio de los ecosistemas. La tendencia en Venezuela es serpiente buena, serpiente muerta, y eso hay que cambiarlo. Eso es parte de la educación, de lo que hemos hablado. Un eje transversal es educar. Educar, mostrarle a la gente la realidad de la serpiente, la verdad. Y antes, pues, por mí la mataba, ahora ni loco, ni dejo que la mate nadie porque, o sea, son parte de la vida. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Existen algunos síndromes, como el de Estocolmo, que han intrigado a expertos durante décadas. Estudios que han servido para entender la respuesta humana al trauma y estrés. A continuación, descubriremos el suceso detrás de este mítico síndrome, que además suele manifestarse también en relaciones abusivas o entornos tóxicos de trabajo. Estocolmo, capital de Suecia. En esta calle céntrica tuvo lugar en 1973 una toma de rehenes con la que surgiría un nuevo concepto, el síndrome de Estocolmo. Estamos frente al Credibanken, o lo que era un banco en 1973, uno de los más grandes de Estocolmo. Fue aquí donde nació el síndrome de Estocolmo. Todo comenzó el 23 de agosto de 1973, cuando un atracador ingresó a un banco, metralleta en mano, y tomó a 4 empleados rehenes, 3 mujeres y un hombre. Exigía 3 millones de coronas suecas y la liberación de su compinche Clark Olofsson, uno de los criminales más peligrosos del país. Fue un suceso realmente dramático. Los alrededores estaban abarrotados de policías, en el parque, pero también en la planta superior, donde estaban las oficinas centrales del banco. Se convirtió en un centro de mando policial. Este fotógrafo recuerda muy bien el episodio. Pensábamos que iba a ser una situación normal de toma de rehenes como las que ocurrían en los aviones, que duraría un día y una noche. Pero nunca pensamos que duraría tanto, tuvimos que aguantar. Fue emocionante, eso seguro. El gobierno cedió a las demandas y cuando Olofsson fue liberado ingresó al banco y se hizo cargo de las negociaciones con la policía. Una de las secuestradas relató luego que vio en Olofsson a un salvador. En varias ocasiones, la joven habló en defensa de sus captores durante las negociaciones. Fue así un psiquiatra del equipo de negociadores quien acuñó el concepto de síndrome de Estocolmo, definido como la actitud favorable o incluso atracción que personas secuestradas pueden desarrollar hacia quienes las retienen. Nos pareció un poco extraño que se hubieran enamorado de ladrones. Al sexto día, la policía perforó el techo del banco e irrumpió en el lugar, liberando a los rehenes. Pero el famoso síndrome perduró,
pese a que el concepto es refutado por muchos psiquiatras. Para este especialista, no se trata de un diagnóstico psiquiátrico, pero el término puede describirse como un mecanismo de defensa que ayuda a la víctima a sobrevivir, y lo compara con las relaciones sentimentales abusivas. Creo que muchos pueden identificar lo que ocurrió en el síndrome de Estocolmo o en la situación, porque es un fenómeno que puede darse, por ejemplo, en la violencia doméstica o en otro tipo de situaciones de maltrato. Y al comprender lo que realmente sucede en la víctima durante la situación del síndrome de Estocolmo, puede ayudar a eliminar parte de la culpa y a eliminar algunos sentimientos de vergüenza en la víctima. Las enfermedades vasculares son trastornos que afectan el sistema circulatorio, alterando el flujo de la sangre, ya sea por bloqueo o por debilitamiento de los vasos sanguíneos. Tiene como consecuencias ataques cardíacos o infarto cerebral. Para conocer más de este último, desde el Hospital Civil de Guadalajara nos comparten más información. El día de hoy vamos a enfocarnos en el infarto cerebral. La enfermedad vascular cerebral comprende dos grandes entidades, que es la isquemia cerebral y la hemorragia cerebral. La isquemia cerebral, coloquialmente se le conoce como el infarto o la embolia, mientras que la hemorragia se conoce coloquialmente como el derrame. Entonces, en una, que es el infarto, las arterias se tapan, mientras que en la hemorragia las arterias se rompen, así a grosso modo. La enfermedad vascular cerebral es la causa de discapacidad número uno en el mundo. Afecta a pacientes jóvenes y pacientes adultos mayores, pero tiene una predilección por pacientes adultos mayores con factores de riesgo importantes como son la diabetes, la hipertensión, problemas de las grasas en la sangre, problemas de arritmias cardíacas, etc. Frecuentemente, se presentan con signos y síntomas que podemos ejemplificar en la estrategia camaleón. Si hiciéramos un acrónimo de camaleón, cara, mano, lenguaje, on. Entonces, cara, que la cara tengas una parálisis facial, tengas una desviación de la comisura o que notes una parálisis facial. La mano, que notes una alteración, que no pueda uno subir la mano, que la sienta torpe o la sienta dura. Lenguaje, o sea, el le sería alteración del lenguaje, que no pueda yo emitir parte del lenguaje o que no pueda entenderlo. Y on sería prende el teléfono porque puedo estar sufriendo un infarto cerebral. Entonces, de nuevo, estrategia camaleón, cara, mano, lenguaje, on, prende el teléfono porque puedo estar sufriendo un infarto cerebral. Cuando uno sufre un infarto cerebral es importante acudir a atención médica inmediata porque el tiempo es cerebro y tenemos poco tiempo para restablecer la circulación cerebral. Esto se puede hacer mediante medicamentos trombolíticos que intentan destruir el coágulo, mediante cateterismos que se conoce como trombectomía mecánica, o incluso mediante cirugía cuando son infartos grandes. Entonces, cualquier signo y síntoma que se tenga, que se sospeche de infarto cerebral, es importantísimo acudir al servicio de urgencias a la brevedad para recibir atención médica. El tiempo establecido para lograr una reperfusión de los vasos cerebrales, es decir, restablecer la circulación cerebral, es de menos de 4.5 horas, idealmente menos de 3, pero si el paciente llega en menos horas sería lo ideal. Entonces, otra vez repetir, el tiempo es cerebro y entre más rápido uno acuda con el médico, menos discapacidad se va acumulando. Las secuelas del infarto cerebral incluyen alteraciones en el lenguaje y alteraciones motoras, es decir, que el paciente no pueda mover alguna extremidad, una mano o una pierna, pero también incluyen secuelas sensitivas, que el paciente tenga problemas de la sensibilidad, y cognitivas, es decir, que el paciente tenga problemas de memoria o problemas para ejecutar alguna acción. Es muy importante tratar estas secuelas con terapia de rehabilitación física y cognitiva para intentar mejorarlas. A medida que los cigarros electrónicos ganaban popularidad como una alternativa a los cigarros tradicionales, crecía también las preocupaciones sobre su impacto en la salud, especialmente entre los más jóvenes. En respuesta, algunos países y regiones han optado por restringir severamente el uso de estos dispositivos electrónicos, y uno de ellos es Venezuela. ¿Esto es el edificio? Eso es como el
Venezuela prohibió la venta y el uso de cigarrillos electrónicos, según una resolución del Ministerio de Salud publicada el jueves en la Gaceta Oficial. El gobierno prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, circulación, comercialización, importación, exportación, uso, consumo, publicidad, promoción y patrocinio de sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, así como sus combustibles y sus accesorios, según establece la resolución. Quien viole los términos de la prohibición quedará sujeto a sanciones que serán establecidas por el ministerio. No, solo me llegó un mensaje ahorita de que están prohibidos venderlos ahorita, aunque nosotros siempre a los menores de edad nunca se los hemos vendido. La decisión de prohibir los vapeadores, de acuerdo con la resolución publicada el jueves en Venezuela, responde a estudios y ensayos clínicos que concluyeron que contienen sustancias potencialmente tóxicas que causan adicción, por lo que son nocivos. Se estaba vendiendo bastante, de hecho, se está vendiendo más que los cigarrillos, porque los cigarrillos han bajado mucho la venta de los cigarros. Ya en otros países de América Latina se han tomado decisiones contra estos aparatos. México, en un endurecimiento de las normas antitabaco, en mayo del año pasado, los prohibió. No hay restricciones contra la venta de cigarrillos tradicionales en Venezuela, pero sí contra su publicidad. El aumento de las temperaturas en el planeta como consecuencia del cambio climático crean un entorno propicio para el desarrollo y propagación de algunas plagas. Además, estas condiciones climáticas ayudan a expandir su rango geográfico hacia entornos urbanos. En España, por ejemplo, una mosca y su mordedura están alertando al país. A simple vista parece una mosca cualquiera, pero no lo es. La mosca negra vive de nuestra sangre, puede llegar a causar hematomas. Sí, se me hinchó bastante aquí el cuello. Su ataque es al principio indetectable porque cuando muerde inocula un anestésico. En el momento en el que el efecto anestésico de esa saliva desaparece, el paciente se da cuenta rápidamente porque empieza con gran dolor. Pero debería preocuparnos este insecto de 6 milímetros. La mosca negra se ha convertido en una plaga que ha provocado un aumento destacado de los tratamientos larvicidas en nuestro país. Nosotros estamos viendo que el volumen de trabajo es mayor, sobre todo también porque nos llaman para pedir información, ya que los encargados de este tipo de tratamientos lo hacen nuestras empresas, pero los encargados o los responsables de que se realicen son los ayuntamientos. El municipio madrileño de Rivas es uno de los muchos que sufre la molesta presencia de la mosca negra y este es el primer verano que la combaten. Hemos tenido una reducción en torno a un 65% de la incidencia en nuestro municipio. Además de en Madrid, la mosca negra se hace fuerte en Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y Valencia. Junto a la limpieza de las aguas es clave para su proliferación el cambio climático. Hace más calor durante más tiempo. Ese aumento de la temperatura hace que el metabolismo de estos insectos, que depende de la temperatura exterior, también aumente. Por lo tanto, se reproducen durante más tiempo, más veces. Las lesiones pueden durar hasta un mes. Estaba rojo, tal, inflamado. Se tratan con frío, agua, jabón y cremas. Y ojo con rascarse, podemos provocar infecciones. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de TEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticias ncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birman. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.